La verdad que creo igual que es todo por el estudio. Comencé a estudiar y tuve la suerte de que se me abrieron las puertas. Trabajé en distintos ámbitos, en prensa institucional y hasta que llegué a Chaco TV. Y estoy como productora, que sería, planificamos la programación, el contenido del programa, y Bien. eso básicamente. Bueno, trabajás rodeado de gente muy reconocida. Estamos hablando de excelentes periodistas, porque si el Chaco TV tiene algo particular es que tiene realmente muy, pero muy buenos profesionales. Se aprende, vas aprendiendo, trabajás junto con ellos, te sentís como mujer también identificada y protegida, acompañada. Claro, todo el tiempo se aprende. Yo inclusive empecé a trabajar y conocía muy poco de la tele. Y por más que lo aprendes en la facultad, después en la práctica es otra cosa. Lo aprendes en la cancha, digamos. Y la verdad que sí, el canal lo bueno que tiene es que ahora tenemos la edición en género y gracias a eso pudimos capacitarnos entre todos porque una por ahí puede venir con conocimientos. Y nos vamos nutriendo, y no solamente en género, sino en perspectiva de derecho en general, porque tuvimos también sensibilización para comunicar cuestiones que tengan que ver con la discapacidad, con la niñez, con el suicidio, que también es un tema muy delicado. Y nada, entre todos vamos ayudándonos porque no nacemos sabiendo y también estamos construidos desde una mirada patriarcal y que además los medios siempre fueron morbosos, y entonces intentamos como deconstruir eso y que la comunicación de verdad sea un servicio. En Chaco TV particularmente somos bastantes mujeres también, y bueno, a partir esto de la dirección de género, que pudimos empezar a hablar ciertas cosas, y aparte con el movimiento feminista también los varones también se van dando cuenta de ciertas cosas que no estaban buenas, digamos, o sea, como que anden a los gritos, que te traten mal, digamos, eso. Hay como, las mujeres ya no toleramos ciertas cosas y los varones también se dan cuenta que eso no está bueno. ¿Aparecieron nuevos códigos con toda esta historia? Nuevos códigos, digo, de cuidarse, de acompañarse, de Sí, ser. creo que sí, y que falta también un montón y que los vamos caminando, Criterio porque personal, ¿cómo tomaste este agasajo, esta invitación y lo que hizo el municipio a través de su área? me parece bien porque me parece bueno que nos demos una pausa para reencontrarnos y poder hablar de estas cosas que nos pasan, que por ahí no nos damos cuenta, nos parece algo naturalizado y sin embargo vemos que en otro medio a otra compañera le está pasando algo similar y está bueno poder hablarlo y sobre todo generar propuestas para cambiar.